y para llevar a la gente la música y la canción popular, que hay mucha gente que le gusta muchísimo, y además es para que, no sé, le traiga buenos recuerdos a los mayores y a los jóvenes, pues una reflexión sobre cómo se vivía antes, cómo se enamoraban, cómo trabajaban, qué sé yo. Estamos aquí para hacer un poco de fiesta, para cantar y animar un poco a esta gente, que estamos en verano. Yo hace unos años, pues no sé, 8 o 9 años, hice el Camino de Santiago con mi marido desde Roncesvalles, 29 días caminando, y la verdad que fue espectacular. En aquella época nosotros caminábamos bastante, pues salíamos por las mañanas a caminar y bueno, pues mira, podíamos hacer el camino en el mes de octubre, que era un mes que podíamos nosotros, y nos animamos, pues mira, una por motivos religiosos y otra también pues por motivos de conocer y de ver. Se lleva muy bien porque, como decía mi marido, es el trabajo que tenemos que hacer, o sea, caminar. Yo hice el Camino Portugués, precisamente también con mi compañera Fita y con otros amigos, y mis motivos fueron puramente religiosos, y por otra parte también la compañía que llevaba, que extraordinarios, y fuimos parando en las iglesias y fuimos, luego pues nos dieron la Compostela, y llegar allí para mí fue un esfuerzo tremendo, porque no estoy como ella tan acostumbrada a caminar, pero fue un esfuerzo importante, pero llegar allí fue maravilloso. Y después ya, como el regreso fue en coche, mejor que mejor. Para mí esto, hay muchísimos sitios muy, muy emocionantes en cada pueblo, en cada sitio, pero luego es verdad, al llegar a Santiago, al Monte del Gozo, la verdad que cuando llegas allí, o sea, yo ya lo conocía, ¿no?, un poquito, ya tal, pero había gente extranjera, gente de afuera, que cuando llegó al Monte del Gozo, pues es que lloraban, o sea, que de verdad estaban emocionadísimos. Cuando vieron las torres de la catedral, dice, bueno, esto es impresionante, ¿no? Nosotros hicimos un espectáculo, eso que se llama esto, Cantos e Contos do Camiño. Entonces teníamos un actor, que se llama Abelino González, que colaboraba con nosotros en ese espectáculo. Entonces él iba contando un cuento sobre el Camino de Santiago, y él pues decía, bueno, y cantaban canciones como esta. Entonces nosotros cantábamos, y lo hemos hecho en varios sitios de donde pasa el Camino de Santiago. Oh, cando cante día, 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 oh, galocando cante día, vamos de parranda de noite de día. Oh, galocando cante hora, hora, hora. O galo cando cante ora, ponte a pe María, boto galo fora. Bueno, y más.